nos encanta, la verdad, este verano que vienen también los famosos, las estrellas y algunos que viven aquí todo el año. Bueno, pues hoy hemos cogido un escenario muy, 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 muy especial. Estamos en la casa de nuestra querida amiga Elena, que siempre tan buena anfitriona y que, bueno, pues se recibe también aquí a personas que realmente hacen mucho también por los animales y además de vivir ampliamente desde muy jóvenes su vida artística y profesional. Y hoy, bueno, pues le damos aquí la bienvenida. Hemos venido invitada por Elena. Elena, muchísimas gracias por tu invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo conociste aquí a la famosa Alejandra Botto? Sí, verdad, bastante curioso. Conocí a Alejandra Botto porque me ha encantado. Ella es una de las fundadoras de Perotto, que todo el mundo sabe, ¿no? Puede venir el próximo año con sus perritos, que va a pasar de pipa. Yo he pasado maravillosamente bien. Y conocí a Alejandra, sabiendo que era una diseñadora, no lo sabía. Me encantaram seus desenhos, que são colares para animais. Também temos vários acessórios. E, bueno, sua cesta. Sua cesta são um encanto que está aí atrás. Depois mostramos também. E, bueno, eu penso que se tem alguém que pode falar melhor do seu projeto, é ela. Eu apoio, vale? Já falaremos a ver onde se podem comprar todos estes acessórios. Bueno, le damos a bienvenida, por supuesto, a Alejandra Botto, que para mim é um placer poderla entrevistar, já que desde muy joven, ¿no? Creo que desde los 15 años, muy jovencita, empezó ya en la televisión, o sea que ella tiene mucho que contarnos, seguramente, y de su proyecto, sobre todo que ella lo que le mueve más es ayudar y mandar ese mensaje, ¿no? De la adopción también de los animales y de no abandonarlo. Bueno, de verdad, es una labor preciosa, Alejandra, de verdad, para mí es un placer entrevistarte. Muchísimas gracias, encantadísima de estar en casa de Elena y contigo, que me tenía muchas ganas ya de conocerte. Todo el mundo habla aquí, en el sur de ti, y es una maravilla estar aquí hoy, en esta casa, con tan buena energía. Tienes una amplia trayectoria profesional en todos los aspectos, porque además tú compones, eres cantante, eres actriz, presentadora, muy polifacética, y yo siempre me pregunto, ¿cómo lo hará, no? Porque empezaba tan joven, con 15 años, no tuvo que ser fácil, ¿no? ¿Cómo ha sido toda tu trayectoria, para resumirla un poquito y conocerte un poquito más? Pues mira, todo fue viniendo porque poco a poco, o sea, al final estamos en una dinámica los artistas que estás todo el día creando, y como es una cosa todo muy vocacional, realmente vas haciendo las cosas sin pensar, y cuando te vienes a dar cuenta has hecho una cosa que además te fascina y que además tiene buena acogida, ¿no? Y todo es muy de corazón. Entonces, yo llevo muchos años trabajando en el mundo del arte, pero sí que es verdad que hay unas cosas que haces y tienen más éxito y otras, pues a lo mejor el público no las entiende tanto, ¿no? En el mundo del arte siempre estás expuesta a que el público decida cuál es el producto que les gusta, ¿no? Todo sale del corazón, pero luego la gente elige, ¿no? Y ser autosuficiente también, ¿no, Alejandra? Hacer todas las cosas por ti misma y no tener que depender de nadie. Me gusta ser autosuficiente porque creo que el arte tiene que ser muy personalizado en todo. Y cuando puedes controlar lo que es la fabricación de los productos, que llega un momento que a veces se te escapa precisamente por el éxito, pues pierdes un poco también tu esencia. De hecho, hay muchos artistas, muchos diseñadores que al final de tanto delegar se pierde, ¿no? A día de hoy yo estoy feliz porque todo lo que es la colección de Bebé a los Perrotón lleva el toque final mío realmente, ¿no? Tanto a nivel manual como, o sea, todo pasa por mí antes de salir del almacén, ¿no? Del pequeño almacén que tengo, que va creciendo, gracias a Dios. Y para mí fue súper importante conocer a Elena porque es una mujer llena de energía. Me fascina la gente alegre porque yo soy súper alegre. Los artistas os entendéis bien, ¿no? Sí, y no es fácil encontrar gente con tan buena energía en el mundo, ¿no? Y es muy importante tener buena energía para hacer cosas chulas, para hacer cosas importantes y para llegar a la gente. ¿Diríamos que esto es una etapa nueva de tu vida? Es una etapa distinta. Yo no he dejado de hacer nunca lo que me gusta. Sigo componiendo mi música, sigo preparando mi nuevo disco para el año que viene, pero todo lo que es el hacer estos diseños es que lleva una parte creativa tan importante que en el fondo es como
es como componer, porque además no te puedes imaginar lo feliz que me hace ver una persona que luego le gusta el producto. Esto es lo más satisfactorio, porque en el fondo es como estar en el escenario, cantar y la gente aplauda o no aplauda, ¿no? Al final tu éxito es que luego la gente lo lleve, el perrito lo lleve puesto y el perrito esté bien porque son antialérgicos, no le provoque ningún problema y además la dueña esté como, wow, lleva a mi perro bien vestido y cuidando el cuero cabelludo, un poco todo su entorno. Es muy satisfactorio. No tienen hijos y pues tener una mascota pues como un hijo, ¿no? Y entonces tienes que cuidarlo y tratarlo igual, ¿no? Crear una asociación como la que tienes hoy por hoy, no sé si habrá sido muy difícil, ¿no? Porque hay tantas asociaciones que pensamos, bueno, pues una asociación más, ¿no? Y esta asociación que tú has creado, ¿cómo surge y qué ayuda tienes también? Sí, bueno, ¿sabes qué? Yo creé precisamente la asociación porque yo no estaba muy feliz con cómo se estaba llevando el tema de la protección animal en España, ¿no? En España somos muy dog lovers, muy, muy amantes de los animales, pero en ciertas ocasiones creo que se exhibe una imagen demasiado negativa de lo que está pasando, que no quiere decir que no pase, porque pasan cosas muy feas, pero yo siempre he sido partidaria de llevar un mensaje en positivo y promover la adopción desde el glamour, desde la moda, desde dar a entender que no solo los animales nos necesitan, sino que también nosotros necesitamos a los animales, pero que la raza no es un distintivo de valor. El valor está en el ser vivo, ¿no? Y a mí me gusta trasladar que todos los perros tienen una opción de vida y todas las familias, todas las mujeres, todos los hombres, todos los niños tienen no solo el derecho, sino la obligación de compartir su vida con un animal, con un perro, con un gato, porque les llena de generosidad, les amplía los valores y esto es muy importante. El rotón que hiciste en Marbella en mayo de este mismo año que estamos muy recientemente, ¿pensabas de verdad que iba a tener el éxito que tú? Pues mira, te voy a decir, en Madrid Perrotón es un tiro, o sea, no sé cómo si está bien explicado aquí, pero es un pelotazo, o sea, 10, 15 mil personas, entonces a mí me parecía fantástico que Marbella utilizáramos esta ciudad tan glamurosa para promover la adopción, ¿no? Aquí hay muchas asociaciones que hacen una gran labor, pero no tienen mucha visibilidad, y Perrotón vino para eso, para dar visibilidad a las protectoras con bajos recursos económicos. Y si pensaba que iba a venir tanta gente, yo ya sabía que había muchos amantes de los animales, pero hay que demostrarlo in situ. Y yo creo que cada año la gente lo conocerá más, porque mucha gente también me decía, pero lo has hecho y jo, y tal, y quería haber estado. Y bueno, pues estuvimos el 28 de mayo, que era el Día del Perro Sin Raza, y era festejar un poco también la idea de que, pues un poco eso, ¿no? Que los mestizos tienen los mismos derechos, que son preciosos, y cada año Perrotón Marbella va a ir a más, obviamente. Son hasta los más nobles, ¿no? Esos perros sin raza, que son incluso más nobles y son muy buenos perros. No sé si te habrás encontrado también con personas que han dicho, ¡ay, qué locura, todos estos diseños tan glamurosos, habiendo niños que pasan hambre! Y me imagino que te habrás encontrado de todo, ¿no? Que a veces... Bueno, mira, te digo la verdad, yo cuando empecé el proyecto es verdad que las empresas y las instituciones, bueno, las instituciones que ya se dedican al medio ambiente y a la protección animal tienen que apoyarte porque es su fin. Las empresas sí he notado una evolución muy importante porque el tema del maltrato animal es maltrato al niño, es maltrato a la mujer y es maltrato a los abuelos y es lo mismo, el que maltrata a un animal es que empieza por ahí porque son más débiles, pero no deja de ser un maltratador. Por lo tanto, cuando yo doy mi mensaje, estoy vinculando a todos los sectores de la población. Eso no quiere decir que no hay niños pasando hambre. Claro que sí, pero todo el mundo tiene un apoyo y los perros no tienen tanto apoyo. Y yo creo que hay que ser también a veces voz de quienes no pueden hablar, porque insisto que el maltrato animal precede al maltrato a nuestros mayores, de verdad, a nuestros niños y a nuestras mujeres. Es un mismo mensaje. Entonces yo estoy muy contenta de que realmente poco a poco se vayan adoptando más animales, la gente incorpore a los perros como un miembro más de su familia. Y te voy a decir la verdad, si mimamos a nuestro perro es porque también nos mimamos a nosotros mismos y hay que quererse mucho,
porque estamos en una sociedad donde vamos muy rápido a todo y lo que hay que hacer es mimarse, cuidarse, y nuestro animal es un bracito más. Alejandra, a leer en un artículo que el que no le gustaban los animales no te fiase mucho, ¿no? Esto se dice y yo creo que es verdad. Y también se dice que los perros se parecen a sus dueños. Y yo estoy segura de que me parezco a todos mis perros. Lo que pasa es que como tengo tantos, tengo chihuahuas, tengo perros. Bien alegado. Tenemos 10 perros ahora y luego tengo también una fundación donde tenemos muchos perros para dar en adopción. Y ya me empatizo con todos, con los que más con los chihuahuas, pero reconozco que me gustan los pitbull, los bulldog, me fascinan, los bichones, los mestizos que tienen ese corazón. Y tú decías que eran más los perros adoptados, mestizos muy nobles, todos son muy nobles, pero es verdad que los que son perros abandonados tienen luego ese agradecimiento que no te lo da un perro de... Pero yo no estoy en contra de vender perros, yo estoy a favor de la adopción. No, yo creo que la gente está en su derecho de adquirir la raza que le guste, y lo más importante es que luego sea responsable. Eso es, para mí, es lo más importante. No que si compro, que si adopto, no. Yo promuevo adopción porque creo que hay muchos perros maravillosos en las protectoras, pero lo más importante es no abandonarlos, da igual que sea un perro. El año próximo tendremos Perrotón en Marbella otra vez. Tenemos Perrotón. Marbella es una ciudad que nos ha acogido con los brazos abiertos. He conocido a gente maravillosa. Elena es una de las personas más entrañables y más cariñosas que he conocido, de verdad, lo digo de corazón, porque es muy difícil que alguien te abra las puertas de su casa. En Madrid no estamos tan acostumbrados. Y es verdad, en Madrid somos gente súper cariñosa, súper entrañable, abrimos mucho la ciudad a los extranjeros, pero nuestras casas somos un poquito más, guardamos más a veces, y Elena ha sido maravillosa desde que ha llegado. Es una anfitriona genial, la queremos muchísimo aquí, todo el mundo la quiere. Bueno, vamos a hablar un poquito de los diseños. Una vez que vengo me quedo en su casa porque me fascino. Vale, y nos llamáis para repetir entrevistas y me cuenten más cositas, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de los diseños. ¿En qué te inspiras? Bueno, aquí vemos que es el corazón y también es el perrito, ¿no? Que está aquí en el... Sí, yo soy una... Mira, la llevo hasta... Yo soy una apasionada del amor, entonces el amor ha dirigido mi vida, el amor en la infancia, mis parejas, mi hija, mis animales y el, pues no sé, el corazón para mí, I love Perrotón, surge de esto, ¿no? De que amo la vida, ¿no? Y creo que sin amor... En tu diseño está el perrito y está el corazón. Bueno, que me ha hecho mucha gracia, que me gustaría enseñarlo, que hay un pendrive, sí. Un pendrive también, que es una morería, me ha encantado. Sí, este es un pendrive de Swarovski, que está cristalizado a mano y además tiene 2 años de garantía, tiene 8 gigas de información, y a todos los que les gustan los perros siempre se creen que es un pendrive que se pone en la nevera, pero no. es para llevarlo súper... Para un regalo es genial. Super fashion, en tu bolsito, con tu información. De todo, para las artistas que llevamos nuestras fotos, nuestra música, o para los ejecutivos agresivos también pueden llevar sus papeles. Hablando de que has hablado del amor, me he acordado, Alejandra, de una vez que tú habías dicho en alguna entrevista que muchas veces cuando tenías un problema y tal era apoyarse en las mujeres, sí, que te comprendía mejor y no los hombres, ¿no? Que eran como más superficiales en este tema, ¿no? Cuando uno necesita cariño, mimo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he dicho que yo no soy homosexual porque me gustan los hombres, pero es verdad que adoro la belleza femenina, la estética femenina del cuerpo humano femenino me apasiona. De hecho, tengo una colección de vestidos que lo he hecho para resaltar todas las curvas de la mujer, y yo creo que nos entendemos perfectamente, y que yo me entiendo muy bien con los hombres, pero reconozco que hay momentos en los que necesitamos estar mujeres para, aunque sea, hablar algo diabluras de los hombres, que eso siempre nos llena, y nos entendemos muy bien las mujeres, y de verdad que me encantan los hombres, pero si no me gustaran los hombres seguramente acabaría enamorada de una mujer. Dedicas mucho a cuidarte porque estás espléndida, y te lo que tenía que preguntar, ¿no? Sí. ¿Dedicas muchas horas a tu cuidado personal? Dedico muchas horas a cuidarme internamente, sobre todo, a hacer el deporte que me gusta, ahora hago una actividad que me fascina, que se llama doga, que es como yoga, pero con tu perro.
Entonces, esto es una disciplina que no me he inventado yo, se hace mucho en Estados Unidos, pero sí la he sido un poco la precursora aquí en España y es fascinante porque es trabajar todo tu cuerpo, establecer ese vínculo internamente y con tu mejor amigo, con el perro. Y eso te hace estar muy bien, ¿eh? Por dentro y por fuera. Yo creo que hay que cuidar muchísimo la mente. Para luego, la meditación es muy sana, pero también lleva un proceso de años. Pero cuando consigues meditar es muy importante. Y yo hago mucho deporte, hago también karate, por toda la filosofía previa al karate, lo que significa el zen, todo. Y luego básicamente trato de sonreír desde muy temprano por la mañana, porque es muy importante. Fisioterapia, que viene muy bien. Y volviendo a la asociación, ¿con qué ayuda cuentas? Porque antes sí he dicho que, bueno, que es verdad que tiene que ser duro, ¿no? Porque hay muchas cosas y tal, ¿no? ¿Con qué ayudas, ¿no? Más que nada. La asociación, que es nacional y sin ánimo de lucro, la asociación de Perrotón, no cuenta con ayudas en realidad, o sea, no cuenta más que con la ayuda de todas aquellas empresas e instituciones que a día de hoy quieren colaborar en el proyecto. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es pues darles un intercambio de visibilidad a las empresas y por supuesto desde aquí invito a toda la gente que quiera colaborar en la asociación a que nos envíen un email, que se metan en la página de internet para que vean todas las campañas que hacemos de esterilizaciones, de castraciones. www.perrotón.org. Y las protectoras, como te digo, con bajos recursos económicos necesitan mucho de nuestro apoyo. Nosotros damos mucha visibilidad en comunicación para promover la adopción y a los que nos llaman con esas necesidades de castraciones o esterilizaciones les ayudamos porque... ¿En Madrid, no, doctora? Bueno, ahora tenemos en Madrid, pero tenemos en toda España. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente siempre en Madrid estamos mejor posicionados y tenemos una amplitud de clínicas como es Better Salud, que colaboran, la Universidad Alfonso X el Sabio y muchos veterinarios que colaboran con nosotros, con Perrotón. Bueno, ¿y dónde podemos comprar, adquirir, aparte de la página, dónde se puede aquí en Marbella o en otros lugares, ya que esto se ve en internet en el mundo entero, dónde se puede conseguir estas cosas tan bonitas, estos accesorios tan glamurosos, tan chis? Pues mira, todo esto lo podéis conseguir en toda la zona de Marbella a través de Elena D'Arte, que va a ser la distribuidora oficial. Podéis contactar con ella para que ella os lo pueda enseñar. Pues supongo que os va a invitar a su casa para que podáis venir aquí y realmente os explique todo lo que es la colección, cómo está trabajada para que la gente pueda tocarla. Es muy importante la cultura del tacto, esto lo decía yo siempre con mis discos. Y creo que a través de Elena podéis encontrarlo, si no para ver bien todo a través de la página web, que es bebeailoveperrotón.org, y ahí podéis ver cada uno de los de todo lo que son los diseños, todos explicados, ¿vale? Porque vienen todos los diseños vienen explicados con la composición, la forma de uso y luego la ropa, que también tenemos unos vestidos chulísimos. Que es chulísimos. Ideal. Lo de Elena aquí para que la gente pueda adquirirlo. Muchísimas gracias, Alejandra, por atendernos y que bueno que vuelvas mucho, que te veamos, ¿vale? Con tu diseño. Gracias y que estéis por aquí siempre. Gracias, Elena. Bueno, Elena, no sé si tendrá que añadir también, porque si ella va a ser, diríamos, la representante aquí en Marbella, pues con todos los amigos que tú tienes y todos los buenos contactos, yo creo que, bueno, que vamos a tener todos los animales ya más glamurosos con todos estos complementos, ¿no, Elena? Bueno, claro, eso que espero que sí, porque quien ten gusto, no se puede hacer más nada. Y también represento aquello que me gusta, para mí es muy importante, represento los diseños de mi amiga, porque son una pasada y cualquier perrito que vea mi casa va a quedar glamoroso. Bueno, pues ya sabéis que como la conocéis a todos, además pondremos también su correo para que el que quiera esté interesado, pues que no pierda esta oportunidad de colaborar con una asociación. Me llamo directo por WhatsApp, gente. Bueno, pues fijaros que además de estar ayudando a la asociación, también estará nuestras mascotas luciendo pues complementos muy especiales. Muchas gracias a los dos. Enhorabuena. Muchas gracias.